Antes que nada, quiero brindar por los 10 años de este festival Horas Perdidas, por la maestra Celeste Flores y por todos los que estamos aquí. De hoy en adelante, todo va a ser virtual en este país probablemente. Entonces, ¡salud! 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 ¡Qué champán! ¡Qué vino! ¡Qué todo! ¡Delicioso! ¡Salud! ¡Salud! ¿Y qué un vasito de agua no me podría dar? ¿Sí? ¿Ánimas un vasito de agua, por favor? Bueno. Los estoy invitando a un espacio íntimo de mi vida. Traigo 10 objetos para celebrar los 10 años. Digamos que un objeto por cada año, de objetos que forman parte de mi existencia. Ya se lo pedí.
sí y una no. Ya se lo pedí a todas las vírgenes, a todos los santos, pero en especial a esos que les dije. Entonces, esta princesita la compré de puritita casualidad, nuevecita, en la esquina de mi casa, en una venta de garage de los supuestamente parientes de Octavio Paz, que tienen ahí una casotota. Y estaba nena ahí en su colección. Me la dieron en 3 pesos. Bueno, no tanto, casi. Sí, sí, no. La peste habla, nos pondremos los guantes de corte. Entonces, con estos guantes se baila el baile. Bueno, los 15 años es una alusión que se acerca a este cuento del Príncipe Azul. Pero de verdad, yo digo, lo seguiré esperando. ¿Sí o no? Ahora les voy a contar sobre las vírgenes. Las vírgenes. Esta es la Virgen de Lourdes. Mi mamá era devota de esta Virgen de Lourdes. Y a mi hermana le puso Lourdes. Y entonces, pues yo por eso tengo esta figurita, porque mi madre era devota. A tal grado que cuando nació mi hijo, me trajeron una agua de Lourdes. Esta agua de Lourdes, que hoy por poco y no llega, porque me pararon las vistas ahí donde te revisan, y resulta que pues para mí no era una agua, como esta agua, sino para mí era un agua simbólica, un agua de una carga espiritual, un agua de Lourdes, y con ella bauticé a mi hijo hace 28 años, y esta botella no ha sido abierta desde entonces hasta hoy. Yo les brindo esta agua de Lourdes para que ustedes se persinen o se mojen los dedos. 28 años cerrada, hoy abierta, y en esta arangana se los voy a pasar para que ustedes la sientan y tengan sus beneficios. Entonces, fíjense nada más que tuve que pagar 1.200 pesos por poder pasar el agua, pero valió la pena. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Se las paso para que ustedes, como pueden ver, soy fetichista, pero no importa, es una virtud, no una, no un defecto. La Virgen de Guadalupe, yo soy guadalupana, y cada año participaba en esa Bienal Guadalupana, y resulta que me encuentro esta Virgen de Guadalupe de plástico. No sé, me quedé helada. ¿Cómo puede ser que hagan una Virgen de Guadalupe de plástico? Por lo menos. A ver. Me exponen las cosas. Respecto a la Virgen de Guadalupe, siempre ha habido la polémica historia de si alguien, el desnudo de las vírgenes parecieran antagónicas. Entonces, en los alarmas de hace muchos años, porque este es muy viejo, pues el escándalo era que pintaron desnuda a la Virgen. Y una performer recientemente hizo un desnudo en el santuario de la Virgen de Lourdes, en Francia, y pues la metieron al bote, ¿verdad? Unas horas, porque se supo defender y vinieron a
interceder por ella, pero pareciera que es antagónico el desnudo del cuerpo, que se entiende como un pecado en la religión católica. Y sin embargo, pues nosotros los performers trabajamos con el cuerpo y no tenemos demasiadas, digamos que, ¿cómo podría llamarle? No nos da tanta pena desnudarnos. A mí sí, porque yo fui educada por monjas y fui educada en un convento como si fuera a ser novicia. Entonces, pues a mí sí me cuesta trabajo desnudarme. Pero extrañamente ahora que soy tan joven, menos me cuesta trabajo. Y lo estoy haciendo. Sí. Sí, sí, sí. Miren, aquí les traigo nada más y nada menos que a la Catrina. La Catrina. La Catrina, ¿alguien sabe por qué se llama la Catrina? La Catrina la creó José Guadalupe Posada, un artista de finales del siglo XIX, con una actitud política muy fuerte, pero no se llamaba la Catrina, se llamaba la Muerte Garbancera. ¿Y quién le puso la Catrina? ¿Me podría alguien decir, por favor? Los estudiantes de arte, las doctoras en filosofía del performance y de las acciones performáticas. ¿No saben? Pues es muy fácil, si prenden el Google ahí van a ver que la Catrina la llamó nada más ni nada menos que Diego Rivera. Él fue el que la bautizó como Catrina y el que la convirtió en un ícono de la cultura popular mexicana, porque los grandes investigadores de la iconografía dicen que la calavera vino de Europa. Yo creo que la calavera está en todas partes y que los europeos lo que trajeron fue la calavera con la guadaña. Pero esta calavera Catrina, con su gran sombrero, festejadora, y que después Diego Rivera la bautiza como tal, y además la viste, porque la Catrina que hizo Posada era encuerada. Se le transparentaba su esqueleto. No estaba vestida, ni llevaba pieles, ni llevaba joyas, ni llevaba lo que lleva la Catrina. Pero ahora, hoy en día, la Catrina pues es un personaje popular muy reconocido, muy comprado, muy llevado y traído. Y actualmente hay un artista que se llama Humberto Espíndola que hace a la Catrina con papel de China. Es decir, él utiliza el papel de China que es de origen muy popular, como una artesanía, lo utiliza en grandes eventos de museos y lo lleva a Europa y a otras partes del mundo. Nuestra Catrina. ¿Qué les digo? La Mona Lisa. ¿Quién no conoce a la Mona Lisa? Hay alguien aquí que nunca haya visto. Yo a veces me voy en el taxi y digo, oiga, señor, ¿conoce a la Mona Lisa? Casi nadie me ha dicho que no, excepto mis alumnos en el último semestre. No conocía ni a la Mona Lisa ni a Marilyn Monroe. Dije, es momento de jubilarme. Y me jubilé. O sea, ya no hay nada de qué hablar, ¿no? Entonces, la Mona Lisa ha sido uno de mis íconos a lo largo de mi vida. Inclusive gané un concurso de moda alternativa con un vestido que se me ocurrió de desechos de mi madre, que lo tiró a la basura, un vestido negro, y yo le puse unos medallones con la Mona Lisa, y la emplumé, y era la Mona Lisa emplumada, me saqué el primer premio, 10,000 pesos, un viaje a Nueva York, y me fui. Y entonces la Mona Lisa me ha brindado muchos honores. Y aquí estamos Pancho y yo en una pieza que activé en un espacio alternativo que se llamaba Caja 2, y entonces metíamos la cabeza. Y aquí miren a Panchito cuando era joven y yo cuando era joven. Aquí estamos como Mona Lisa los dos y todo el público podía meter su cabeza y tomarse una fotografía e interactuar con la caja de la Mona Lisa.
La Lupe. Yo ya me quedé con los guantes de calavera. No, no, no. La Lupe, esta Lupita, es una muñequita de origen muy popular, más o menos 250 años asentada en la cultura mexicana. Y entonces cuando mi hijo era chiquito, era asmático y yo no podía concentrarme ni en hacer performance ni en hacer nada más que Lupes. Entonces me dediqué a hacer cartonería y generé una idea de convertir las Lupes en un personaje de autor. Aquí está, esta chiquita es una bailarina de ballet. Entonces esta idea fue una semilla que ha generado otras visiones y otros talleres. Actualmente una chica se la llevó a Europa y la internacionalizó, se la llevó a Japón. Otra chica y un artista visual ahorita tienen un taller de la No Lupe. La No Lupe, que es la muñeca utilizada como un reflejo de identidad de la persona que la está haciendo y que le da, como quien dice, su identidad, ¿no? Pero lo que yo hacía era personajes desde el cine como Betty Boop hasta lo que tú quisieras, la mujer araña o lo que se te ocurriera. No necesitaba ser de los más media, también podía ser de tu imaginación, una vaquera, una rumbera, una cirquera, lo que te gustara. Y este taller me dio de comer 10 años, entonces fui pionera. Y ahora este taller solito está caminando con otras personas que lo están llevando hacia otras latitudes. Las Venus, por supuesto, son mis aliadas. Entonces aquí hay dos Venus intervenidas que son la Porky y esta. Y estas que son unas figuritas de prehispánicas con la cara de la Venus de Botticelli. Pero yo les traigo un regalo muy especial porque les traigo a enseñar un tesoro. Es mi tesoro. El día que pensé que me lo había robado uno de mis inquilinos, porque para sobrevivir rento en mi casa dos espacios, ya no podía yo ya ni pensar. Y extrañamente la Venus apareció, pero fíjense, apareció por un lado la caja y por otro lado la Venus. Misterio, misterio. Pues esta Venus es una réplica exacta de la Venus que se encontró en Willendorf, al norte de Austria. Y es así, es de las primeras estatuarias que existen de la humanidad. ¿Qué les digo yo? Bueno, yo no. ¿Qué dicen los que la han estudiado? 27.000 años, 22.000 años, 20.000 años antes de Cristo. Y entonces cabe en la mano y como no los estudiosos, que discutía con una amiga, con Doris, de los estudiosos neoliberalistas que dicen no, pues no sabemos nada porque no hay nada escrito, pues no había escritura en ese entonces. Entonces no se puede saber nada a ciencia cierta, pero nosotros con nuestro conocimiento intuitivo que hemos desarrollado y que aún no tan desarrollado podemos pensar o podemos entender que se trata de una figura de la fertilidad probablemente. No está embarazada, es una adiposa, o sea, porque en estas líneas de las Venus paleolíticas había las delgadas y las gordas. Y a mí me gustan más las gordas. Yo me enamoré de ella desde el primer momento en que la vi. Y además es un arquetipo, porque si se fijan, no tiene rostro. No hay una manera de identificar un retrato. No es nadie, es todas, somos las mujeres. Es la idea de fertilidad. Y los estudiosos dicen que el hecho de caber en la mano, que quepa en la mano, es porque pues, la traían así como sobándola para la fertilidad, ¿no? Para reproducirse, para tener hijos, para el cachondeo, ¿no? Digo, y la traían en la mano. Y yo, otra mujer gringa, una norteamericana, sexóloga, se le ocurrió lanzar la idea de que fue el primer objeto sexual de la humanidad. Bueno, crean ustedes lo que quieran, que al cabo le podemos adjudicar lo que
se nos pueda imaginar nuestro espíritu. Pero véanle qué bonita es. Antes se la dejaba tocar a la gente, pero ella no. No, pues no. Pero fíjense, esa Venus la encuentro de jabón. Resulta que esta artista feminista Judith Chicago es una ceramista, es una artista que tiene una pieza muy extraña que es la última cena, creo que se llama. Es una cena con los platos hechos de cerámica como flores sexuales. Y ella en la tienda vendían estas figuritas que son las Venus también, paleolíticas, pero de jabón. Entonces está pendiente, uy, que me bañe con ella y hacer un video del baño de la Venus. ¿Quién se asoma por ahí? Doña Frida. Miren qué bonita muñeca. Es Frida Kahlo. Frida Kahlo realmente es un ejemplo de un ícono. Es un ícono en todo el sentido de su extensión semiótica, antisemiótica, postsemiótica y prosemiótica. Porque realmente ya ni siquiera sabes quién fue, o si sabes, o como quieras, pero Frida se vende. Entonces Frida es un gran negocio. ¿Qué creen? Yo hice dos Fridas en Nueva York, hice dos Fridas, pues claro, me llevé a México, ¿no? Además, hacer Frida es muy fácil. Pero quiero contarles por qué hice a Frida. No es nada más porque es un ícono, porque es fácil y porque pues puedo ser Frida simplemente haciendo esto. Todos nos podemos convertir en Frida en unos segunditos. Se los voy a demostrar. Soy Frida. Entonces, yo me identifico con Frida en cuanto que yo tuve tres parejas que eran la misma, pero dividida en tres. Ustedes no lo crean. ¿Saben por qué? Porque ninguna de las tres me aguantó, digamos, mi ritmo, ¿no? Y entonces, eran el mismo hombre, pero dividido en tres etapas. Me di cuenta de eso mucho después, ¿no? Porque, de momento, ¿no? ¿No? Y entonces, esos tres hombres eran muy bien. Los tres, como un viejo. Entonces yo entiendo a Frida desde su sufrimiento de que son hombres guapos o muy feos como Diego, pero tenía lo suyo, ¿no? Simpaticón y probablemente era muy galán. Además el hombre seductor tiene otra manera de acercarse a las mujeres, que a mí me gusta. Entonces, pero se sufre, porque tú quisieras que nada más te quisiera a ti, quisieras que, pues no, resulta que te enteras que anduvo con la luna, con el no sé qué, y con la no sé quién, y no sé qué, y bueno, estás enamorada de ese hombre. Entonces ahí es donde yo encuentro el punto entre Frida y yo. Entonces, pues bueno, creo que entiendo algo a Frida. Quizás tú yo también me hubiera enamorado de ella. Luego, aquí tenemos a una maravillosa mujer, la Maca. La Maca tiene muchísimas leyendas. Hay quien dice que la Maca era una mujer con una pata de palo y que esa mujer noble había sufrido una enfermedad y le habían puesto una pata de palo y que Goya pues la pintó así, ¿no? Para que estuviera contenta. Hay quien dice que la Maca era una gitana, o sea que fue una mujer con esta energía pues nómada y tremenda de la gitana que llegó a la vida de Goya, ¿no? Y hay quien dice que pues le pagaron el retrato y que era una señora y que piensa. El hecho es que yo hace 2 años decido hacer
la maja vestida y la maja desnuda en video. Y entonces, ¿qué hago? Pues la maja está desnuda y se para y se viste y me ven vestir a través de es como un voyerismo. Les dije que yo era... Entonces, a través del ojo de la cerradura, permito que el espectador me vea como me visto de maja y me voy a sentar como maja. Entonces, pues ese video es muy bonito. Ahora, ¿qué más? Pues creo que ya acabé. No, no acabo. La última pieza está dedicada. Está dedicada. Y resulta que requiere de cuerpo. No, perdón, requiere de antifaz. ¿Se ha fijado que en la publicidad, cuando las mujeres se desnudan, están obnubiladas? ¿Qué quiere decir esto? O están de tres cuartos, o están de espaldas, o están, nunca están viendo al espectador, nunca están en lo que se llama el yo como producto, sino están de alguna forma obnubiladas. Pues eso es lo que yo voy a hacer ahorita. Voy a desnudarme y les voy a enseñar la faja de mi mamá. Hasta ahí llegué. Esta es la faja de mi